desde nuestra parte consideramos que fue un éxito haber contribuido con este deporte en crecimiento, esta liga en crecimiento. La verdad que se generaron un buen vínculo con la Liga Salteña de Fútbol Sala. Esto creo que recién empieza. Así que estamos muy contentos con lo que generó esto. Y bueno, hoy vamos a proceder a elegir al ganador de los 5.000 pesos, que es una persona del público que votó por el jugador Creitel, que apoyó la causa y dejó sus datos. Hoy esa persona se va a llevar 5.000 pesos para poder gastar. Así que bueno, vamos a hacer el sorteo y la verdad que dejar en claro y agradecer a la Liga Salteña de Fútbol Sala por dejarnos participar y bueno, y al público del futsal que apoyó esto y bueno, que nos ayudó partido a partido a poder elegir al jugador Creitel. Y también ahora en este momento lo vamos a premiar por haber participado llevándose 5.000 pesos en una tarjeta Creitel para poder gastar. La primera experiencia que tenemos en esto así tan firmemente el deporte, porque estamos incursionando en otras cosas. Vamos a tener en noviembre también las 5 y 10K de Creditel, bueno, ahora apoyando el fútbol sala con esta nueva iniciativa, que la verdad que fue una buena movida de Nacho con los organizadores como para poder hacer algo diferente, que estuvo bueno, la verdad que no, nos gustó porque a mí me sorprendió la cantidad de público que asistía. Así que bueno, muy contento por el resultado y bueno, ya programando más que nada para la próxima, para el próximo campeonato, ya vamos a participar diferente, con otras cosas. O sea, vamos a tratar de inventar, pero sí de traer cosas que se hacen en otros lados, al nivel nuestro, obviamente, o dentro de lo que podemos, digo, para entretenimiento y para aportarle cosas diferentes a lo que es el fútbol sala hoy acá en Salto. A ver, Nicolás, también, Liga en Crecimiento y respaldo de privados, eso da también, es un aliciente para lo que se viene, ¿no? Sí, este tipo de incursiones, la verdad que nos alegran un montón generar este tipo de vínculos porque enaltecen al deporte y generan que se genere un buen feedback entre las empresas y la propia liga también. Y la verdad estamos muy contentos de este nuevo inicio en el relacionamiento con Creditel, que esperamos que continúe con el pasar de las temporadas y se vio una buena representación en cuanto a lo que queríamos presentar en el espectáculo, que era de este tipo de iniciativas que la gente respondió de buena manera. Vamos al sorteo entonces. Facundo Molina, tapamos la cédula y mostramos ahí. Este es el ganador de los 5.000 pesos, que votó a Marcelo Malaquina de Chaná en el partido de la liga. Nos vamos a estar comunicando los próximos días con el ganador. Va a tener que pasar por una sucursal de Creditel, se le va a entregar una tarjeta que no tiene ningún costo y a su vez va a tener 5.000 pesos para poder gastar en cualquier comercio de adhesivo a tarjeta Creditel.